Así es. Y resulta que el partido termina 3-0. Y por lo tanto, Caudillas, por primera vez en el año 2000, 21 de diciembre, vuelvo a repetirlo, recordándolo con mucho agrado, gana 3-0 a Guadalajara. Y se hace campeón. Entonces ahí en ese momento ya tenía Caudillas 163 partidos jugados, 120 ganados, 25 perdidos, 18 empatados, ya con una cantidad enorme y de que fue el goles. primer campeonato a nivel interzonas y nacional, Sí, ¿no? totalmente. 693 goles a favor y 206 en contra. Así es que ahí comenzamos a ver que Caudillas, cualquier equipo ya comenzaba a darle el crédito y el respeto, ¿no, Así Jaime? es. Bueno, pues entonces ya viene el partido internacional. Te lo voy a recordar un 20 de marzo del Houston. 2003. Válgame Dios. Venían exactamente 38 jugadoras de Houston. Así es, venían. Chicas de un promedio de 1,75 para arriba. Sí. Muy bien organizadas, bien entrenadas. Y da el pitazo y el arranque de este partido allá en la unidad deportiva Tornadas, Tornado de Houston, así se Houston. llamaba el equipo Tornado de Houston. Efectivamente, vamos muy bien. Y Cuautla, faltando 2 minutos por el lado derecho, Noah Rodríguez, como ya nos tenía acostumbrados agarrando el balón sin soltarlo y con la rapidez, se va hasta la cocina para meter el balón a segundo poste. Sí, la verdad es que Nora era un diablo completamente. Desgraciadamente se lastimó, le pasaron algunas cosas, pero Nora, son unos recuerdos tremendos, mucho muy gratos, hermosos con Nora Rodríguez, y que la verdad nos dio muchos campeonatos. Y mira, ahí está la prueba de lo que fue Nora. Y vamos a recordar nombres como Cintia Gómez Díaz, Beatriz Saavedra, ¿verdad? Que también estuvo con nosotros. Y no se te olvide a Georgina Cacique, que estuvo con nosotros también en Chetumal. Sí, La buena Gina de allá la famosa Gina ¿sí? de Cacique de Cuernavaca. Cuernavaca. Ahí aparece entonces un primer partido internacional para Caudillas. Viene entonces, por lo consiguiente, después de varios meses, la jornada Morelos de Cuernavaca, por medio de este periodista Nacho Cortés, que le mandamos un saludo muy afectuoso, hace el torneo La Jornada Morelos Femenil. Así es. Se juega en Zapata el 5 de mayo del 2003, Cuautla 4, Amigas 1, Cuautla 3, Amigas 1, porque era de visita recíproca, Cuautla 7, Acatlipa 0, 7, Cuautla, Acatlipa 2, Cuautla 4, Puente de Isla 1, Cuautla 2 y Puente de Isla 1. Campeón de la Copa Femenil, la jornada Morelos, el día 13 de junio del 2003, nada más y nada menos que Caudillas Así de es. Morelos, allá en la famosa Zapata, ¿no? Allá en En el Zapata, estadio de Zapata. que por cierto, allí a las Caudillas no las quieren, Sí, para nada. pero sí les gusta verlas jugar. Muy bien. Y entonces, ¿qué vamos en este resultado? Tultitlán, bueno, continuamos con el campeón de la Liga de Clubes. En este, lo que. Fíjate que Caudillas, ahorita se me estaba olvidando, Jaime. Aparte de estos torneos, estaba jugando con la Liga. Sí, estaba a la par. Estaba jugando. Y su último partido, si tú recuerdas, fue contra La Laguna. Sí. ¿Sí? Que en México se empató 0-0. 0-0. Y acá 2-2. Sí. Pero se ganó en Se penales. ganó en Y penales. en ese momento Caudillas se hace bicampeón el 29 de junio del 2003. No fueron penales, Ale. ¿No? ¿Qué fueron? No fue gol de oro. Ah, gol de oro, sí, es cierto, porque Que había lo gol de oro, metió perdón. Nora Ah, Rodríguez. Rodríguez, perdón, Jaime. No puedo acordarme de todo. Sí, la Pero ahí verdad. voy, ¿no? Ahí voy, No, sí, acordarme. tienes una memoria, pero tremenda, ¿eh? ¿Sí? Bueno, vámonos entonces directamente a Caudillas. Ya le estaban dando 2 estrellitas las chicas mismas de Caudillas. Ya para el torneo Primavera División Invierno Sí. 2003, pues ya llega Tenancingo, llega Andrea Soccer, Cooper, Sí. nace el Pachuca, Pumas UNAM, Lagunas Nezahualcóyotl, Andrea Soccer, Villacelestes, Acapulco. Y resulta que
En los resultados finales se le gana a Tultitlán. Se le gana 3-1. Y es como logra ser tricampeón. Tricampeón. La final fue en la unidad deportiva. Así es, 3-1. Sí. Y que después vendría el campeonato de interconferencias Golfo Centro 2003 y se le gana en gol de oro después de empatar con Tuxtepec, Oaxaca 2-2, sí. Se vino el gol de oro. ¿Quién fue el gol? ¿De Nancy? No, Nora Rodríguez. Otra vez Nora, perfecto. Y bueno, pues ahí está la historia. Ya eran tricampeonas. Ya eran tricampeonas. Y eran bicampeonas a nivel interzonas, ¿eh? Sí. Ya se le había ganado a Guadalajara, ya se le había ganado a Tuxtepec, Oaxaca. Vamos bien, ¿verdad, Jaime? Muy bien. Vamos bien con el tiempo. Entonces, mientras que vemos las imágenes que José Luis tan amablemente pues está poniendo para que no nos vieran a nosotros, sino que vieran a las muchachas, porque no estamos tan feos, Jaime, que mejor que no nos vean, pero que vean este fútbol de las muchachas de Caudillas. Y bueno, pues ya viene un torneo más, ahora Primera División, Primavera 2004. Y bueno, me voy rápidamente hasta el 5 de junio del 2004, cuando en cuartos de final del torneo de Primavera se empata al Tultitlán 3-3, con goles de Cintia Gómez, Maru Rodríguez y Berenice Zavala, pero en los penales acertaron Mónica Miguel. Maru Rodríguez, Lizeth Carrillo, allá en Tultitlán, ¿te acuerdas? Berenice Zavala, que hace un soberbio gol en el partido, en un tiro de esquina, y la agarra de media volea fuera del área grande, que nadie se imaginó, y la va metiendo al... Ale, y en ese momento estábamos íbamos perdiendo 2-1. Así es. No, 3-1. 3-2. No, 3-2, perdón. Ya se faltaba un minuto. De media tijera lo metió. De media tijera. No, y además, la forma en que agarró el balón, Jaime, que parecía que se iba afuera. No, el balón dijo, yo tengo que irme a las redes, y se fue con este gol de Berenice. Y también Berenice se encarga de hacer el gol último en el penal para ganarle a Tultitlán. Ya en las semifinales se enfrenta uno con Pumas, allá en Ciudad Universitaria. Y con goles de Maru Rodríguez y Adriana Guerra se le gana 2-1 para pasar a la gran final. Y ahora nos toca precisamente la Laguna, ¿sí? Sí. Donde recibe Cuautla y nos empatan 1-1 con gol de Nora Rodríguez. Y esto lo hace el gol de oro. En Iztacalco se juega con la Laguna el segundo partido y se gana 1-0. Así es. ¿Con gol de quién? Nora Rodríguez. Nora Rodríguez. Bueno, la final nacional Primavera 2004, es decir, venía el tercer Interzonas, se juega contra Inter de Veracruz un 27 de junio del 2004 y Cuautla le gana nada más y nada menos el partido de ida 3-1 con goles de Wendy, de Maru Rodríguez y Wendy Ruiz. Maru Rodríguez y Marlene Román. Digo, completo el apellido de Wendy Ruiz, no se vaya a enojar Jaime. Y Cuautla va a Veracruz el día 3 de julio del 2004 y gana 2-1 allá en Veracruz. ¿Con goles de quién? ¿Con gol de quién? Nora Rodríguez. No, los dos goles de Nora. Campeonas nacionales de clubes, Primera División, tetracampeonas se convertían. Entonces tenían las Caudillas, por lo consiguiente, el tricampeonas de la Liga Nacional y tricampeonas de la Interzonas. Nada más y nada menos, a ver quién lo supera, ¿no? ¿Quieres platicar un poquito del 2004 de la Telmex, Jaime? Bueno, la verdad es que peleamos nosotros, por cierto, déjame, José Luis, amigos televidentes, peleamos para que el señor Ramón Sánchez de Cervantes le diera un poquito a la zona oriente y no pensamos en Cuautla, pensamos en Huacalco, y en Huacalco se hace el primer torneo Copa Telmex. Sí, la verdad que tuvimos todas las facilidades por parte de la gente de en ese momento que estaba a cargo de la cancha de la unidad deportiva de Huacalco, y que los partidos estuvieron bastante interesantes, en donde Cuautla le mete 21 goles a Tres Marías. En los cuartos de final, Cuautla 13, Ocotepec 1. Cuautla 8, Cuef 1. Y ya en la final de ida,
Cuautla 4, Huacalco 0. Y ya en la final de vuelta, Ale, recordarás con una gran actuación de la chaparrita, Adriana Hernández. Hernández. Que metió 5 goles. Así si recuerdas. Que era jugadora De la Universidad del Valle de Cuernavaca. Universidad del Valle de Cuernavaca. En donde el marcador fue nada más y nada menos que Cuautla 8, Huacalco 3. Esos fueron los resultados. Entonces, fueron los resultados. Es primer torneo de Copa y que lo Telmex. Peleamos a sí. Palmo, ¿no? Y entonces se hace otra vez campeón estatal de la Copa de México Telmex, Caudillas. Así es. Y mira, ahí están intervenciones de Maro Rodríguez, Malén Román, Noa Rodríguez, Wendy, Adriana Guerra, Cintia Gómez y Salí Jariel Alfaro. Sí. Después hacen los goles Nora, Wendy, Marlene, Nancy, Maro, Sally. Sí, fue una Adriana. Romería, No. Nancy Ocampo, Nora, Adriana Hernández, la que tú dices fue una sensación porque hizo 5 goles. Nancy Ocampo, Noa Rodríguez, Mónica, sí, Miguel. Qué bárbaro, qué resultados Copa Telmex en esa primera presentación. Así es, Ale. Muchas gracias al amigo José Luis, que tan gentilmente nos está trayendo refresco. Nuestra garganta ya está media pesada, Jaime, pero seguimos, ¿no? Así porque es. Estamos emocionados. Después ya vendría la participación de Caudillas en el torneo ya regional, donde se le vence a Guerrero allá en el Centenario 6-0. En los octavos de final, allá yéndose a Tlalchapa, Guerrero, allá por Ciudad Altamirano, sí, se le gana 2-1. Ah, pero qué gente, ¿verdad? Sí, la verdad. No, sí. Fuerte la gente allá. Y había hormigas. Mira, hicieron en la cancha de fútbol unos orificios que parecía que yo le dije a Jaime, aquí les visitan los ovnis, porque era una circunferencia, pero bien trabajada por las hormigas. No, sí. Arquitectónicamente, la medida era exacta. En cada una de las circunferencias, que eran 7 exactas en el campo de terreno de fútbol, eran bastante, ¿qué te diré? Pues fácil, como 3 metros de diámetro. Sí, así es. ¿Verdad, Jaime? Sí, pero perfectamente bien hechas. Así es. Bueno, yo pensé que eran los ovnis, pero no. Pero qué manera, Ale, de la gente. Se entregó. A pesar de que sabían que venían con un resultado de 6-0. Es la primera vez que yo veo que narran un partido así en vivo, ¿no? Sí, también. Sí. Para el pueblo. Así es. De Tlalchapa, Guerrero. Y bueno, nos iríamos entonces ya a los cuartos de final en Jalapa, en un gran partido de noche. Porque iban perdiendo 3-0 las Caudillas en el primer tiempo. Pero aquí yo debo de mencionar la admiración para ellas, Jaime, porque sucedió lo mismo con aquel Necaxa del 7-0. Salieron, a pesar de ir perdiendo 3-0, salieron con todo. Cintia Gómez hace un soberbio gol, Maru también, pero el que llegara a ser de los tres, los tres bonitos, pero el más bonito fue de Carla Reyes. Sí. El tercer golazo. Un golazo. Golazo, ¿verdad? Que era su segundo partido, tercer partido, sí, de Carla, ¿no? De Carla con Caudillas. Sí. Y bueno, ahí se empata y nos fuimos a Xochitepec. Por cierto, que estaba con nosotros Pamela Tajonar de portera. Así es. En esta, lo que fue la Copa Telmex. Y yo debo de señalar que Pamela Tajonar también fue algo que nos deja huella, Jaime, porque hemos tenido porteras tan bonitas como Miriam Serrano, Zaira García, sí, que fue una niña que llegó con tanto entusiasmo y se entregó y se hizo una gran portera, sí, que si Zaira siguiera, Jaime, sería también una gran portera, ¿no? Así es, una. Pero ella prefirió la universidad, se tituló. Y qué bueno, ¿no? Y qué bueno porque tiene su título, viajó ya por Egipto, que por cierto nos hizo favor de mandarnos unos regalos de Egipto. Así es. Y que lo conservamos, Zaira, lo conservamos.